What's up, guys? This is B-Boy Venom from Skill Methods Crew in Mexico City right now. ¿Qué onda, mis pequeños camaradas? Peace. Yeah. Son las 7:26 a.m. Va iniciando el día y me sentí especial. Ya verán por qué. Es hora de emprender la fuga, homies. Censuran, es mi video. Pero bueno, como lo mencioné en un video anterior, realmente Red Bull BC One se comió el evento. Esto sucedió por muchas cosas. Red Bull a lo largo de los últimos años lo que ha estado buscando es colgarse de los eventos, tal como lo mencioné en videos anteriores. Pero ustedes insensatos, incrédulos, no me creyeron. Pero ahora arderán en su fuego. Confirmado por parte del staff de Red Bull BC One, sabemos que esto puede ser así. ¿Ustedes qué opinan de esto? Sí, o sea, de hecho fue... Ahorita lo que están buscando hacer es tropicalizarlo un poquito más. Y de hecho, por lineamientos internacionales dicen que busques un evento que ya se vaya a realizar para de ahí colgarte hasta el festival. ¡Corre! ¡Robaré los necesarios para salvar esta compañía! ¡No me toquen! ¡No pueden arrestarme! ¡Como la mordida! ¡Vendido! ¡Vendido! ¡Culero! ¡Culero! ¡Felicidades!
¡Felicidades, Olivan! ¡Destruiste la compañía! ¡Monsters Incorporated se acabó! Pero regresando a otras cuestiones o teniendo en cuenta otros aspectos, todos sabíamos que esto va a pasar. Obviamente nadie habla del tema. Nosotros somos la audiencia. La verdad, es un evento donde me le he pasado poca madre, pero el evento para mí yo lo divido en 50% responsabilidad de los organizadores, 50% responsabilidad de la gente. Y esta última, la verdad es que ha hecho que pueda pasar ratos increíbles. A ver, decir verdad, la convivencia que he tenido con la gente, las personas que han estado en el evento han hecho que esto sea genial. Y es que ha habido de todo tipo de personas, a decir verdad. Unos que ni siquiera saben quién es realmente quien está organizando el evento. Salimos a trolear un poco a la banda preguntándoles qué opinaban de que Miguel Ángel Mancera estuviera organizando Generación BC One. Y pues esto fue lo que nos respondieron. Está bien. Siempre que apoye el gobierno o cualquier organización, mientras sea para subir el evento, subir el nivel del evento o tener más, como se dice, más presupuesto, va a ser un evento mucho mejor y mucho más grande. Se va a ver en la gente que viene. Si es gratis, pues le van a caer un chingo de banda como este, y esperemos que haya mucho más. La pregunta del día de hoy: ¿tú qué opinas de que Mancera esté trayendo este tipo de eventos, güey? Mames, cabrón. Carajo, qué detalle. ¿Qué opinas tú, güey, de que Mancera esté apoyando este tipo de eventos, güey? Y estén haciéndose a cabo gracias al apoyo que está dando ese güey. No, pues estuvo muy bien porque le cayó toda la banda. Está chido, güey. ¿Qué le dirías a esos güeyes? Que gracias. Está muy chingón, la neta, este evento, pues la verdad, es de los mejores que he venido en este año. Se han preocupado por muchas cosas, claro, no es tan fácil organizar algo tan masivo, pero lo están haciendo muy bien y eso me inspira, y inspira a la banda también. Vale. Yes. Me ahorro mis comentarios, que no puedo opinar del asunto. sino sí, con mucho gusto te daba una respuesta. Sí. Ok, chingón, güey, está chingón, porque ya da más oportunidades para la generación de México, güey, las nuevas generaciones, güey. Está muy chido, güey, para México está chido, ya que también el nivel ya apenas está saliendo, güey. Y ya está, como que la banda ya está agarrando más el pedo sobre de qué trata esto, güey. A huevo. Chido, a darle, güey. Revolución urbana, Voy a seguir de cerca con Iztapalapa, vamos a seguir trabajando. Ya es la hora. Y pues, ¿cómo los ven? Nos encontramos con diferentes cuestiones que pudieron pasar en el evento que la verdad no pude dejar que pasaran desapercibidas, y fue el hecho de que el primer día de Generación Hip Hop, lo que fue el día 1, fue algo totalmente BC One, porque empezamos con talleres de Red Bull BC One, un taller muy chido impartido por Hong Ten. A decir verdad, estuve un poquito cansado porque veníamos un poco, pues sí, cansados del camino, de todo eso. Llegar al taller fue también un poco cansado. La verdad, Hong Ten se me hizo una persona muy, muy genial, muy chida. Pero siento que se desperdició la mitad del tiempo del taller, ya que empezaron a hacer unas preguntas así como bien de ¿qué pedo? ¿Cuál es tu favorito fútbol? What do you mean, favorite football? Footwork. Yeah, some step. Your favorite step, I mean, he means that. Which one is your favorite? ¿Quieres casar conmigo? Y pues no sé, fue algo que no me agradó bastante. Y pues bueno, independientemente de eso, lo que pasó después fue que desde que terminaron los talleres empezaron las preliminatorias para Red Bull BC One. Y justo cuando empezaron las preliminatorias de Red Bull BC One, toda la gente llegó a querer participar. Todo se atascó, se volvió un caos, y literalmente hasta las 8 de la noche terminaron de hacer la selección del top 16. Y pues no sé, cancelaron UPROC, lo recorrieron para el día domingo. Y pues nada, o sea, fue un día de Red Bull BC One. El día 2 de Generación Hip Hop ha pasado que, pues no sé, o sea, realmente también se lo comió totalmente BC One, ya que desde el inicio se vio que pues muchas de las personas únicamente venían para pasar a ver el Red Bull BC One. Lo vimos en las filas enormes que estuvimos viendo en el evento, de toda la gente que quería accesar al lugar.
Y al final de cuentas, pues, lo que pasa es que, pues sí, o sea, todos estos chicos vienen con la oportunidad o las ganas de querer ver este tipo de actividad que a muchos de ellos les motiva, a muchos de ellos les gusta porque ven a sus ídolos, ven este magnífico show que nos presenta Red Bull BC One, que siempre lo he dicho, es muy chido como show y está chido que la gente venga a ver este tipo de oportunidades o este tipo de eventos, pero a decir verdad, a mi punto de vista, y lo reitero y lo seguiré diciendo, y si quieren hasta hagan un meme de eso, Red Bull BC One se comió el evento de Generación Hip Hop. Lo podemos ver porque los otros días he visto el lugar poco concurrido, a diferencia del año pasado que también pudimos estar, estaba muchísimo más lleno. Entonces, pues nada, nos encontramos aquí. Es un lugar que no está tan lleno como los días anteriores. Amigos, había un evento que disfrutar muy grande. Fue muy triste ver que le preguntamos a las personas a qué venían y pues te mencionaban así como de no, pues que yo vengo a Red Bull BC One, como que yo estoy haciendo esto. Y pues no sé, o sea, pues no sabía ni siquiera que existían otras categorías como crew contra crew o big girl. Y eso fue triste porque no supieron que era un evento más grande. Triste y desolado. Puedes irnos, adiós. Hasta los veo. Cuando nos adorábamos más, hasta la golondrina emigró. Presagiaba.